Un nuevo incendio forestal se presentó en la avenida Circunvalar la noche anterior, en cercanías a la entrada de Camino Real. Según las versiones entregadas, al parecer las llamas habían sido provocadas por acciones humanas. Estos incendios que se han presentado últimamente, pues no sé, se han disparado los incendios forestales y tanto en lotes y solares de algunas viviendas de la ciudad. Sí, pues esto se debe tal vez a que las personas, pues, como están las 24 horas en su vivienda, se han dedicado a hacer algunas quemas, provocando algunos incendios tanto en solares como forestales. Hasta el lugar se trasladó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña para controlar las llamas. Al mismo tiempo, aseguran que se tienen algunas acciones de parte del organismo de socorro para los próximos días. Nosotros estamos atentos las 24 horas, pues estamos trabajando a pesar de las restricciones, pero como somos un organismo de socorro, pues tenemos que estar atentos las 24 horas, porque si nos encerramos en nuestra vivienda, pues ¿quién atiende las emergencias? El Cuerpo de Bomberos para toda la comunidad está atento las 24 horas. El número de teléfono es el 119 o el 69-71-74. Cualquier situación que se presente, pues nos llaman y nosotros inmediatamente acudimos. Por consiguiente, se está siempre al servicio de la comunidad para atender las emergencias.